un saludo muy especial a los cientos de seguidores de los canales y las redes sociales de ACDA, la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, que hoy les trae una charla que se llama Apolo 15, en su aniversario 50. Esta fue una misión tripulada que aterrizó en la Luna después de Apolo 11, 12 y 14. Y fue la primera de una serie de tres misiones ya avanzadas, de tres misiones extendidas del programa Apolo, cuyos objetivos eran puramente científicos. Buscaban observar la superficie lunar, tomar muestras, determinar algunas características de la superficie en el área de Hadley y los Apeninos. De la misma manera, establecieron y desarrollaron muchos experimentos. Y adicionalmente, entre otras cosas, de tomar fotos desde la órbita, también utilizaron el primer rover en la Luna. Los invitamos a nuestra charla. Esta es tal vez la imagen más famosa de la misión Apolo 15, en la cual el piloto del módulo lunar, James Irwin, saluda la bandera de los Estados Unidos. Esta foto tuvo lugar durante una de las actividades extravehiculares que tuvo lugar en el sitio de aterrizaje de Hadley y los Apeninos. La bandera se desplegó al final de la segunda caminata y se ve en el centro el módulo lunar que recibió el nombre de Falcon. Era Falcon porque estos eran tres astronautas de la Fuerza Aérea y la mascota de la Fuerza Aérea es el Halcón. A la derecha también se puede observar el rover lunar, un vehículo que se desarrolló específicamente para estas misiones. Y puede verse también cómo aproximadamente a unos 4.000 metros de distancia se puede ver la elevación de lo que se llamó el Delta de Hadley. Tiene una altura de unos 13.000 pies sobre el terreno. En esta diapositiva podemos ver cómo previamente, un mes antes del lanzamiento, en junio de 1971, para la misión Apolo, cuya tripulación consistía del comandante David Scott, el piloto del módulo de comando Alfred Worden y el piloto del módulo lunar James Irwin, entrenaban con su tripulación de reserva. En el uso de diferentes instrumentos de geología, como el taladro que pueden ver a la izquierda, y también pueden ver el rover lunar que pueden ver a la derecha. Esa misión, que tendría 12 días, estaba planificada para salir en julio 26 y incluía la exploración en una zona de los Apeninos y el uso del módulo lunar. Era necesario que se hicieran muchas pruebas para garantizar que el ejercicio en la Luna fuera exitoso. Como habíamos mencionado previamente, los astronautas recibieron una extensa formación en geología que incluyó visitas a diferentes lugares relevantes con formaciones que fueran similares a las de la Luna. Se entrenaron también en diferentes ambientes que incluyeron desde los desiertos de Arizona hasta los terrenos volcánicos de las islas de Hawái. Ese entrenamiento incluyó 18 ejercicios de campo que les tomaron de 2 a 3 días y pues se consideraba que este era el mejor lugar, la mejor aula de clases para llevar a cabo este entrenamiento. Algo interesante es que Eugene Schumacher, uno de los grandes geólogos planetarios, era uno de los profesores y lo pueden ver en la imagen de bien a la derecha, en donde tiene unos cartones bajo su brazo explicándole a los astronautas los elementos más importantes de observar el terreno. En esta diapositiva podemos observar cómo se planifica con mucha anterioridad lo que va a ser el lugar donde se aterrice.
donde se aterrice, se despliega obviamente el módulo lunar, pero adicionalmente se van a poner una serie de experimentos de sondas que previamente se han planificado. Por eso era muy importante aterrizar en un lugar muy cercano al planeado para que se pudieran desplegar todos esos ejercicios como el análisis, la máquina para analizar el viento solar, los detectores de iones, los espectrómetros de viento solar y una serie de instrumentos como los sismómetros que se instalaban. 3 meses antes, como lo menciona la diapositiva, los astronautas ya se encontraban aislados, estaban en cuarentena para evitar que pudieran contraer alguna enfermedad que les impidiera después viajar. En esta imagen se encuentran a través de unas ventanas recibiendo el entrenamiento del famoso geólogo Farouk Elbaz, que les estaba haciendo pues ya las últimas aclaraciones acerca de la misión que tendrían en la Luna unos días después. El Saturno y la nave se habían llevado a su puesto con mucha anterioridad, pero faltando 2 semanas para el lanzamiento, se llevó a cabo lo que se llama el wet test y la prueba de demostración de conteo regresivo. Esta es una prueba en la cual se llevan a cabo dos ejercicios. La que se llama la prueba húmeda, la wet test, que consiste en suministrarle combustible al cohete como si se fuera a volar y terminar ese suministro de combustible en los momentos previos a la ignición del cohete. Este ejercicio se hacía sin la tripulación. Después venía la prueba seca, que era un conteo regresivo abreviado, que no incluía el suministro de combustible, y también se hacía una prueba de la manera en que se abordaría la nave por parte de los astronautas. Esto era faltando 15 días. También fue necesario desarrollar un simulador de nave espacial, un simulador de el módulo de comando, un simulador del módulo lunar. En esta serie de fotografías se puede observar a los astronautas a la izquierda David Scott, en el centro Alfred Worden y a la derecha James Irwin descendiendo de los simuladores de la nave. Para los astronautas es muy importante mantener su actitud de vuelo y su aptitud de vuelo. Por eso, inclusive días antes de la misión, mantienen pruebas específicas de vuelo en las cuales ellos como pilotos siguen unas rutinas que los mantienen al día en sus requerimientos como pilotos. Estas imágenes corresponden ya al día del lanzamiento. En la imagen de la izquierda se puede ver a la tripulación principal y la tripulación de reserva que ha hecho absolutamente el mismo entrenamiento y que están preparados en cualquier momento, inclusive en el momento del lanzamiento, para reemplazar a la tripulación principal. En la imagen de la izquierda están desayunando, son unos desayunos muy altos en proteínas y con una cantidad limitada de líquidos. Para prevenir lo que pueda suceder, como por ejemplo una demora en el lanzamiento de las naves. En el centro encontramos lo que se conoce como el cuarto blanco, que es un lugar con características prácticamente quirúrgicas en donde se visten y colocan todos los aditamentos y los instrumentos de medición corporal de los astronautas y se les prepara para, como pueden ver a la derecha, desplazarse a lo que todavía hoy se conoce como la Astrovan o la camioneta que los lleva al lugar de despegue. Podemos observar a la tripulación de Apolo 15 en una visita protocolaria al Saturno en la base de lanzamiento en donde ya está el sistema completamente montado.
Y en el centro abajo podemos observar el logo de la misión Apolo 15, una insignia que desarrollaron los artistas con los astronautas, en la cual se resaltan los colores rojo, blanco y azul, propios de los Estados Unidos, pero también de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el centro hay un disco en el cual aparecen tres insignias de vuelo, también representando a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y en el fondo, en escalas de gris, se ve la zona de aterrizaje de Haile y los Apeninos, en donde pues pretendían lograr con mayor precisión este aterrizaje en una zona montañosa. Finalmente están los nombres de los tres astronautas inscritos en la parte inferior. Finalmente, después de hacer la carga de combustible, de subir a través de los ascensores a los astronautas, el lanzamiento se llevó a cabo con éxito, perfectamente a tiempo. A las 9:34 hora del este, el 26 de julio de 1971. A continuación vamos a ver un breve video en el cual se ve el despegue. Con la mayor expectativa se observaba desde la sala de lanzamiento del complejo de Kennedy Space Center en Florida. Pueden observar a la izquierda el equipo, cada uno con sus pantallas, siguiendo cada uno sus sistemas. Y a la derecha pueden observar a los administradores de la NASA. En ese momento James Fletcher y George Lau, pero también pueden observar a Werner von Braun, que fue el diseñador del programa espacial norteamericano. El Saturno V se va consumiendo con su combustible hasta que finalmente queda lo que se llama la tercera etapa. Un tiempo después esa etapa también da lugar a su liberación, para permitir que finalmente se haga el acople entre el módulo lunar y el módulo de comando y servicio, actividad que tiene lugar en el espacio. Esta serie de fotografías tomadas por la tripulación del Apolo 15 nos muestra cómo se va viendo cada vez más pequeña la Tierra, en fotos que fueron tomadas desde 18.000 millas, 55.000 millas, 145.000 millas y 206.000 millas respectivamente. Bueno, a las 22 horas, 4 minutos y 9 segundos, hora de Greenwich del 30 de julio, el sistema de propulsión de descenso del módulo lunar se encendió, para frenar el sistema y hacer que comenzara a bajar el módulo lunar. El módulo lunar aterrizó sobre la Luna unos 12 minutos después y pues como llevaba la cantidad limitada de combustible, le sobró combustible apenas para 103 segundos de vuelo. Eso daría lugar a una estadía en la Luna de 66 horas, 54 minutos y 53 segundos y tres actividades que duraron en total unas 18 y media horas en la superficie de la Luna por parte de los astronautas. En los mensajes de nuestras redes sociales de esta conferencia encontrarán los enlaces para observar los videos detallados de cada una de estas actividades. Esta es una fotografía reciente tomada por un
telescopio Matsukov de 180 a 2700 milímetros, con su cámara en el foco primario, con cerca de 2000 imágenes que fueron analizadas digitalmente y comprimidas digitalmente para tener una mejor resolución. Arriba pueden encontrar el lugar de aterrizaje del Apolo 15 y observar cómo es de no solo craterizada, sino que es una zona que es muy montañosa. Ese fue uno parte de los ejercicios cerca de los montes Apeninos de la Luna. Y vale la pena mencionar también que abajo a la izquierda encontrarán el lugar de aterrizaje de la sonda soviética Luna 2. Esta es una imagen tomada ya cuando se había realizado algunos desplazamientos en el rover, porque se pueden notar las marcas en el suelo, se puede ver al fondo las montañas, y algo muy interesante fue el gran nivel de inclinación que tuvo el módulo lunar en el punto final en donde alunizó, lo cual no dejó de causar preocupación entre los astronautas, así como los expertos en tierra, que se refirieron en varias oportunidades al módulo lunar como esa pequeña torre inclinada de Pisa. Pero mientras se realizaban operaciones en la superficie de la Luna por parte de Irving y Scott, desde arriba, desde el módulo de comando, se mantenía Alfred Gordon. Estas fotos muestran de la parte visible de la Luna mientras estaba en órbita el cráter de Aristarco, a la izquierda, que tiene un diámetro de 40 metros, y también puede notarse un gran detalle del fondo del cráter. Y a la derecha se puede ver el cráter Heródoto, que tiene unos 35 kilómetros de ancho. Abajo a la derecha de esta foto, de la derecha, se puede observar la esquina de la ventana del módulo de comando. La publicidad, como en la mayoría de los casos, está muy asociada a la exploración espacial. En esta imagen podemos ver publicaciones de la época en la cual se publicitaba Volkswagen versión Lemon, y a la derecha otra publicidad de Volkswagen que decía: "Es feo, pero lo puede llevar allí", haciendo referencia al módulo lunar que llevaría a los astronautas a la superficie de la Luna. Ese módulo lunar es también otra de las maravillas del programa espacial. El que pueden ver en la foto es el módulo lunar que está exhibido en el Centro Espacial Kennedy y que no se utilizó, fue un modelo que no voló. Es el módulo lunar 9, que se supone que iba a ir originalmente con la Apolo 15, pero vale la pena mencionar que la misión Apolo 15 adelantó una serie de actividades porque ya en ese momento se había comenzado a recortar el programa Apolo, que finalmente solo llegó hasta el 17 y el cual real y originalmente se había planeado para 21, Apolo 21. Entonces hubo necesidad de hacer unas transformaciones y ese módulo lunar ya no serviría para la misión Apolo 15. Esas misiones extendidas, que fueron las 15, 16 y 17, eran las misiones tipo J. Estos módulos lunares fueron desarrollados por Grumman, y el ingeniero Tom Kelly, que estuvo a cargo de esa producción, que se considera el padre del módulo lunar, y también es uno de los grandes protagonistas de la historia. Es muy emocionante que tengan en cuenta que cuando tengan la oportunidad de visitarlo, no dejen de mirar hacia arriba para ver un módulo lunar que estaba completamente funcional, pero que nunca se utilizó. Otro evento importante de las misiones Apolo, especialmente esta misión Apolo 15, fue el ejercicio que desarrollaron los astronautas para comprobar lo que Galileo mencionó acerca de si se encontrara en el espacio vacío, en un vacío perfecto.
y se pudiera lanzar un martillo y una pluma, en virtud de la inexistencia de aire y del vacío perfecto, estos dos elementos caerían al mismo tiempo. En el video que encuentran a continuación, podrán observar el experimento que hizo Apolo 15. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. At the same time. En esta imagen podemos ver cómo es la dimensión del rover lunar, del vehículo que transportó y que permitió que se desplazaran por cantidades significativas de tiempo los astronautas en Apolo 15, 16 y 17 en distancias cercanas a los 40 kilómetros, a diferencia de los pocos metros que hubieran podido hacer sin este vehículo o que habían desarrollado en las misiones de Apolo 11 y Apolo 12. En esta imagen podemos observar algo de las actividades extravehiculares desarrolladas por el piloto del módulo lunar, James Irving, que muestra esta imagen de los alrededores de la zona de aterrizaje. Al fondo se pueden ver las montañas, se puede ver el rover, y se puede ver este instrumento que pueden ver que es como el despliegue de una tela. Se llama el recolector de viento solar. Y también se pueden ver todo el conjunto de los experimentos que han venido desplegando al fondo. Este lugar era en el mar Indio, cerca del mar de la Serenidad. Algo que vale la pena mencionar también es que en las fotografías del programa Apolo ustedes encuentran unas crucecitas. Estas son útiles para marcar el centro de la foto y también para mantener una relación de proporción cuando se producen algunas aberraciones de los lentes o cuando se pueda ver alguna transformación de la imagen por alguna razón. Vale la pena mencionar que los vehículos que se desarrollaron para ir a la Luna eran también en cierta forma una manera de publicitar la tecnología de las compañías que lo desarrollaban en la Tierra. Por eso es muy famoso la historia de los Corvettes de los astronautas, un acuerdo al que llegaron unos distribuidores de este tipo de vehículos deportivos de lujo de los Estados Unidos para proveer bajo ciertas condiciones especiales estos vehículos a los astronautas. Esa condición y esa tradición se ha mantenido hasta la actualidad en cierta manera y tampoco era exclusiva de los Estados Unidos hacer este tipo de publicidad para el programa espacial. Como pueden observar en esta fotografía, el cosmonauta Yuri Gagarin también hace gala de un vehículo que le fue entregado en París y que después, junto con esta foto, se publicitó. Era el D-Jet, que se publicitó en diferentes fotos en lugares importantes de la capital soviética en ese momento. El rover lunar no solamente se convertía en un vehículo eléctrico de un excelente desempeño, sino que tenía una característica muy importante y era que viajaba plegado, adosado en una bahía del módulo lunar. Esto hacía que
el módulo lunar tuviera ciertas condiciones diferentes a los anteriores, como mencionamos anteriormente, pero que adicionalmente fuera necesario desplegar un ejercicio en el cual los astronautas llevaban a cabo con una serie de cuerdas el despliegue de ese módulo lunar. El rover lunar tenía una placa, así como la tenían los módulos lunares. Esta placa decía que estas eran las primeras ruedas del hombre en la Luna, que había sido entregado por el módulo lunar Falcon el 30 de julio de 1971, y la placa tenía los nombres y las firmas de los astronautas. Esta imagen de la sección de historia de la NASA menciona que ellos realmente tuvieron que reinventar la rueda. Cuando diseñaron el vehículo rover lunar que fue utilizado por primera vez por la misión Apolo 15 hace 50 años que estamos conmemorando, los ingenieros tuvieron que diseñar ruedas que no se enterraran, que no se hundieran en la superficie del suelo lunar. Entonces la solución fue una llanta hecha de alambre para cuerdas de piano que estaba recubierto de zinc, pero adicionalmente con unas líneas de titanio que estaban remachadas a esas anteriormente mencionadas cuerdas. Esto que pueden observar es la manera como aseguraron que no se fuera a enterrar la cada llanta del rover lunar en esas excursiones que desarrollaron. Mientras rueda esa grabación del movimiento del rover lunar en Apolo 15, mencionaremos que es un vehículo que estará propulsado por baterías eléctricas y que fue utilizado en las misiones Apolo 15, 16 y 17, que tenía cuatro ruedas y que muchos llaman como el buggy lunar, en mención de los buggies que se utilizan para transportarse en las dunas de arena. Lo construyó la compañía Boeing. Se construyeron tres y cada uno pesaba 460 libras, es decir, unos 210 kilos. Y podían cargar hasta 490 kilos, incluyendo los dos astronautas, su equipo, las muestras lunares, lo cual le permitiría alcanzar una velocidad máxima de 8 millas por hora, cerca de 13 kilómetros por hora. Aunque la velocidad máxima que se alcanzó fue de 11.2 millas por hora, es decir, 18 kilómetros por hora, en la misión de Apolo 17. Los vehículos lunares fueron llevados a la Luna doblados en el cuadrante 1 del módulo lunar, y después de ser desempacados podrían conducirse durante unos 30 kilómetros sin ningún incidente. Los tres rovers lunares permanecen en la Luna. El concepto de los rovers lunares nació desde 1952 en unos artículos escritos por Wernher von Braun, el cerebro del programa espacial, y el título era "El hombre conquistará el espacio pronto". Estos eran parte de una serie de vehículos que probablemente podrían transportar inclusive hasta 10 toneladas en la Luna. Para justo antes, el 11 de julio de 1969, justo antes de la conquista de la Luna por Apolo 11, salió la decisión definitiva de contratar a Boeing, que se había presentado junto con la Lockheed, Bendix, General Motors, Brown Engineering, Grumman y la Bell Aerospace. El costo del desarrollo de este proyecto originalmente lo había estimado la NASA en 38 millones de dólares y la licitación que ganó tenía 19 millones de dólares. Sin embargo, en un trayecto de 18 meses que duró el proyecto, el costo original de desarrollo
del rover lunar alcanzó los 38 millones de dólares. El vehículo fue muy confiable y no presentó ninguna falla significativa, especialmente en la misión de Apolo 15. Otras fallas se presentaron en la Apolo 16 y 17, pero no fueron representativas. En esta imagen de la izquierda podemos observar cómo se llevó a cabo el despliegue de la misión y cuáles fueron las tres actividades vehiculares o viajes que se realizaron. Esos desplazamientos pues fueron mucho más fáciles de hacer. Como ustedes recuerdan, en Apolo 14, la subida de un cerrito le generó muchos inconvenientes y fatigas a los astronautas, pero aquí el vehículo rover lunar ayudó a mejorar mucho el desplazamiento. Esta imagen que vemos a la izquierda es proyectada en cierta manera sobre el sur de Manhattan para tratar de dar una idea de la magnitud de los desplazamientos que ellos tuvieron. Otro elemento muy interesante del programa Apolo fue el desarrollo de unos relojes que fueran específicos y confiables para ejecutar muchas acciones que necesitarían gran precisión de tiempo en el programa espacial. Para los que hayan seguido Apolo 13, recordarán cómo fue importante el cronógrafo, la función de cronógrafo que tenían estos relojes. Específicamente, el Omega Speedmaster fue el reloj que se desarrolló para llevar a los hombres a la Luna, y cada uno de esos Omega Speedmaster que se le asignó a los astronautas eran propiedad de NASA. De los 12 astronautas que han puesto un pie en la Luna, el comandante Scott fue el único que utilizó un reloj que no era Omega Speedmaster. Era un reloj marca Bulova, y él justificó haberlo llevado porque preventivamente podría haberse dañado el Omega Speedmaster, lo que aparentemente sucedió. Él mencionó que el vidrio, la tapa, la mica del reloj se había salido de su lugar y que por eso era necesario que él utilizara su reloj personal de marca Bulova. Ese reloj, muchos años después, fue subastado por un precio bastante interesante. Ese reloj fue utilizado durante la tercera caminata. Y lo que dijo el comandante Scott dijo fue: de todas las decisiones que tomé, estar al tanto del tiempo fue quizás la más importante. Esta imagen, tomada desde otro ángulo completamente diferente, muestra la estación, cómo se ve el módulo lunar Falcon desde la estación 8, tomada durante la tercera actividad extravehicular desarrollada por los astronautas del Apolo 15. Esta es una fotografía maravillosa que muestra el centro de la actividad geológica desarrollada en la superficie de la Luna. El comandante Scott, David Scott, escribió posteriormente que le hubiera gustado simplemente sentarse y jugar un ratico con esas rocas, y que las apreciaba como si fueran unos pequeños bebés brillantes y resplandecientes. Ese ejercicio geológico fue muy importante porque les permitió traer una gran cantidad de rocas basálticas de esa zona de la Luna que se formó hace cerca de 3.3 billones de años. Esta muestra es informalmente conocida como la Seedbed Basalt. Es la muestra 15016 y también fue obtenida por la misión Apolo 15. Esta es una foto de un tipo de roca conocido como breccia, que se encuentra normalmente en las zonas altas de las lunas y está formada por restos clásticos y fusión también causada después del bombardeo de los meteoritos. Esta breccia se estima que tiene cerca de 3.9 a 4 billones de años de antigüedad.
Y tal vez una de las muestras más famosas de todas las misiones Apolo, pero sin lugar a dudas de esta misión Apolo 15, es la que se llamó la Roca del Génesis, una muestra de roca lunar recuperada por los astronautas durante su segunda actividad extravehicular sobre la Luna en el cráter Spur, y se encuentra actualmente en Houston, Texas, en una instalación que es el Laboratorio de Muestras Lunares. En esta imagen observamos cuando el astronauta Dave Scott está recogiendo el taladro para las superficies lunares en la zona de experimentos científicos durante la segunda actividad extravehicular. Aquí el ejercicio es que está tomando una muestra del núcleo profundo utilizando ese taladro que se puede ver abajo a la derecha. Este es también el ejercicio de Dave Scott tomando muestras en una zona conocida como la Estación 6. El 2 de agosto se llevó a cabo el despegue de la Luna, que se convirtió también en el primer despegue televisado. De manera que antes simplemente se había logrado transmitir o mostrar posteriormente la grabación desde dentro del módulo lunar. Pero anexo van a encontrar los videos del despegue, algunos de los cuales muestran simultáneamente el despegue desde dentro del módulo lunar y desde las cámaras que estaban transmitiendo a tierra. En el día 9 de la misión Apolo, que está cumpliendo 50 años por estos días, fue un día de trabajo orbital, principalmente para Al Worden, porque los astronautas Scott e Irwin principalmente estaban reponiéndose de sus actividades. Worden se ocupó de operar las cámaras. Estaban en una bahía y que tenían además unos sensores científicos incluidos en lo que se llamaba el módulo de servicio Endeavour. A medida que la luna rotaba bajo ellos, pues iban apareciendo nuevas vistas que no habían sido vistas previamente por los instrumentos, de manera que las cámaras panorámica y métrica se operaron para tomar esta serie de fotos, incluyendo esta espectacular imagen de la llanura de Aristarco. Es importante mencionar que durante esta fase los astronautas continuaron analizando unos rayos, unos flashes, unas luces que vieron todos tres y que probablemente se debieron a los rayos cósmicos que afectaban sus sistemas visuales. Esto ocurría previamente al proceso ya de dirigirse a la Tierra. Esta es una vista de el despegue del módulo lunar, buscando ya conectarse arriba con el módulo de comando. En la imagen podemos ver el cráter de Tsiolkovsky, en honor a uno de los pioneros de la cosmonáutica soviética a principios del siglo XX, pero también podemos ver en la parte central y a la derecha el sistema de propulsores que tenía el módulo lunar, que no dejan de ser una maravilla. Esta charla del módulo lunar también es un pendiente que tendríamos porque da lugar a las nuevas versiones de las naves que van a aterrizar en la Luna a partir de 2024. Y a medida que el módulo lunar va subiendo, va obteniendo imágenes cada vez más amplias. Como pueden ver abajo a la izquierda, la escala nos da 20 kilómetros
Y también nos está mostrando cuál es el sentido norte de la observación que se está realizando. En el día décimo de la misión, después de despertarse la tripulación, dieron 5 vueltas alrededor de la Luna tomando datos científicos. Finalmente, prendieron el motor principal durante 2 minutos y 21 segundos, modificando de esta manera la órbita alrededor de la Luna y disparándose hacia la caída en el Océano Pacífico. Después de haberse acoplado los dos vehículos, esto es, el módulo lunar y el módulo de comando y servicio, los astronautas Scott e Irving se tomaron control del sistema y se realizó la actividad extravehicular mediante la cual Al Borden se encargó de recuperar, entre otras cosas, los rollos de las diferentes cámaras que se habían utilizado para tomar las fotos. Esta es una grabación realizada durante el descenso de Apolo 15. Ya se ve el momento en que se despliegan los paracaídas, alguna liberación de gases, y esa imagen ha sido corregida ópticamente porque fue grabada por una imagen de reflejo de un espejo. Aunque fue grabada a 24 marcos o fotos por segundo, este video nos permite darnos una buena idea de la velocidad real de la operación de la caída. Y el 7 de agosto de 1971, a las 3:45:53, se llevó a cabo el aterrizaje del módulo de comando de Apolo 15 Endeavour, que traía a los astronautas de regreso a la Tierra. Este lugar, este despliegue o esta caída tuvo lugar en el Océano Pacífico. Y es muy importante mencionar que en esa oportunidad uno de los 3 paracaídas no se abrió. Sin embargo, este aterrizaje o este amarizaje mejor, que tuvo lugar a 330 millas al norte de Honolulu en Hawái, pues no tuvo mayor inconveniente para los astronautas. En la imagen también se pueden observar los paracaídas que activan los paracaídas principales y cómo está suspendido el módulo de comando Endeavour de todo el sistema de paracaídas. El rescate de los astronautas después de amarizar estuvo a cargo de un acorazado de la Armada de los Estados Unidos que se llamaba el USS Okinawa. Ese nombre lo recibió de una operación que se llamó la Operación Iceberg en la isla de Okinawa durante junio de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, en una de las batallas más fieras que hayan tenido lugar. Pero podemos ver también esta imagen en donde se puede ver al astronauta Al Borden agradeciendo a sus rescatistas acuáticos que lo están sacando a través de la escotilla, y después se ve cómodamente ubicado en la balsa de recuperación. El de la derecha es el parche del USS Okinawa con motivo de la recuperación de Apolo 15. Se muestra los astronautas que llegan de la Luna, el USS Okinawa y el helicóptero de rescate. Ya seguros en el Okinawa, podemos observar el módulo de comando Endeavour debidamente asegurado y también el acto protocolario del cual son objeto o centro de atención los astronautas
que han sido recuperados y que han terminado esta hazaña hasta el momento, la de mayor permanencia en la Luna de las misiones Apolo que hasta el momento se habían desarrollado. Un asunto que lamentablemente no se puede dejar de mencionar fue un incidente, o el famoso incidente de los sobres postales. Lamentablemente, los astronautas fueron contactados por un comerciante internacional filatelista que los convenció de la realización de un acto que fue cerca de 400 sobres que fueron sellados en origen y en destino, recibidos, y que tendrían un valor en el mercado negro posteriormente. Como mencionamos, es lamentablemente un ejercicio muy triste y por el cual será recordada esta misión, y por el cual los astronautas también fueron seriamente reprendidos. Entonces, el módulo de comando Endeavour, en el cual viajaron los tres astronautas que eran de la Fuerza Aérea, quedó finalmente en el Museo de la Fuerza Aérea, que se encuentra en Dayton, Ohio, y donde puede ser observado y disfrutado por sus visitantes. De la misma manera, los trajes que utilizaron los astronautas en la Luna se encuentran en el Museo Nacional del Aire y del Espacio, institución smithsoniana, y en la imagen a la derecha podemos ver una imagen de hace 10 años, cuando se celebraba el aniversario 40 de Apolo 15, en donde el piloto Al Waldron visitó su traje espacial en el museo. No lo había visto desde 1974, y en las manos sostiene su escafandra o su casco. El piloto Dave Scott, quien aún vive, tiene cerca de 90 años, aparece pues en diferentes etapas de su vida. En la primera pues es la foto protocolaria, en la cual está con su traje de astronauta. Me vale la pena mencionar también esas líneas rojas, esas bandas rojas que permitían identificar al comandante y del otro tripulante que estaba en la nave y en la Luna, en las fotos. Y en su mano sostiene un modelo del rover lunar. En la segunda foto se encuentra haciendo sus operaciones, probablemente en Arizona, en donde está haciendo su entrenamiento como geólogo, a lo cual se dedicó posteriormente a geología. Esta tercera foto es una imagen un poco más reciente, en alguna de las conferencias, y algo muy interesante es el traje espacial, que aún tiene algo del polvo lunar en él, y que se encuentra pues en el Museo del Aire y del Espacio. Vale la pena mencionar que el polvo lunar se filtró en todos los trajes lunares, incluyendo el de Armstrong, y que a lo largo de 40 años ha producido profundos deterioros en el tejido de estos trajes. Esta es una imagen recientemente compartida por el periódico El Tiempo, y que nos reportó nuestro compañero y amigo, el ingeniero y director del Observatorio Astronómico de la Sergio Arboleda, Raúl Joya, en la cual se mencionaba cómo desde Colombia, el miércoles 28 de julio de 1971, se hacía seguimiento al desarrollo de la misión. En la nota de prensa menciona que hay una filtración de agua potable en la nave. Los astronautas de la nave espacial Apolo 15 descubrieron una filtración constante en su sistema de agua potable y pidieron al centro de control de vuelo en tierra que transmita por radio instrucciones de emergencia para repararla lo más pronto posible. El operador de comunicaciones transmitió instrucciones inmediatamente para oprimir un dispositivo de inyección de cloro en el tanque. Y el astronauta David Randall Scott respondió: "Ok, Houston, esto parece resolver el problema. Tenemos que poner a secar varias toallas, pero aparte de eso parece que estamos bien". Es lo que decía la noticia
del periódico colombiano El Tiempo hace 50 años. Sin embargo, vale la pena mencionar que en la literatura médica espacial es importante mencionar que apareció o se clasificó como el síndrome espacial de Apolo 15 a un síndrome, a un conjunto de síntomas causado porque en la presencia de la microgravedad se genera una variación del fluido de los líquidos a diferentes partes del cuerpo, especialmente hacia la parte de arriba. Pero adicionalmente en la misión 15 hubo un problema de funcionamiento de los dispositivos para suministrar agua a los astronautas y eso causó en una deprivación o en un suministro insuficiente de agua, particularmente en el caso del astronauta Irwin durante las 13 actividades extravehiculares que tomaron cerca de 7 horas cada uno. Y por otra parte, en el caso del astronauta Scott, el aparato funcionó parcialmente. Ellos sudaron excesivamente y tuvieron una sed intensa que los hizo perder cerca del 5% del líquido corporal. Esa deshidratación generó y intensificó algunos síntomas que causa la microgravedad. Tienen una explicación técnica más completa, pero adicionalmente se sumó el tema de que no habían podido dormir bien y eso generó que hubiera un extremo dolor en la punta de los dedos, en donde están las huellas digitales. Adicionalmente, algunas sensaciones de vasoespasmos y una predisposición inclusive a infartos de miocardio, lo cual no se dio, ¿no? Pero finalmente ese síndrome suele ser muy común ahora en misiones que son muy largas y para las cuales es necesario tomar alguna serie de medidas adicionales, entre ellas consumos adicionales de magnesio y en el caso de las mujeres estrógeno, para tratar de evitar los síntomas de este síndrome que se detectó o se clasificó en la misión Apolo 15.